Bueno, buenos días. Mi nombre es Marianela López. Yo les voy a contar un poquito sobre este proyecto de decreto que no fue publicado todavía, donde se establece el pago no remunerativo de un supuesto bono a los empleados de las empresas privadas. ¿Por qué me refiero a que es un supuesto bono? Bueno, habría que ver si se trata de un bono no remunerativo o de un pago a cuenta de futuros aumentos. Como ya existe un borrador de este proyecto, no nos vamos a poder adelantar para sacar algunas conclusiones al respecto y me parece importante mencionarles las cinco claves acerca de este bono de 5.000 pesos para este sector privado. Por un lado, tenemos que va a ser de carácter no remunerativo y es a cuenta de futuros aumentos. Habría que entender que obviamente no remunerativo significa que no se van a estar realizando los descuentos correspondientes a las cargas sociales, pero sí van a estar integrando la base imponible para los correspondientes descuentos en cuanto a impuesto a las ganancias. Por otro lado, se trata de un monto que se va a abonar a cuenta, como dijimos, de futuros aumentos. Con esto lo que se quiere decir es que cuando las paritarias acuerden un incremento salarial, de este incremento acordado se les va a estar descontando esto que se abona, esto que se adelantó a los empleados, que serían estos 5.000 pesos. Estos arreglos pueden ser por una revisión paritaria que corresponda a este año o para la negociación ya para el año 2020. Algo que me parece importante destacar es que si bien las empresas aceptan a pagar este monto, lo que pidieron es que se abonen cuotas, por eso es que se supone que el mismo decreto va a tener que establecer que podrá abonarse en octubre de este año o en plazos, cuotas o condiciones que se establezcan por algún convenio y que se vaya acordando para cada sector cuál sería la modalidad de pago, ¿no? Este pedido fue más que nada solicitado por las empresas que son las pymes porque se les estaría complicando en algunos casos poder abonar este monto. Entonces, estos 5.000 pesos, si bien van a tener que abonarse durante el mes de octubre, no se especificará si se va a estar abonando junto con los salarios del mes de septiembre, pero sí se van a tener que definir si se paga en cuotas o se dilatan los plazos para el pago. Obviamente van a quedar excluidos los trabajadores del Estado Nacional, ya que se les había otorgado ya un bono de 5.000 pesos en otras condiciones que ya se había adelantado. También estaría dejando afuera a los trabajadores del servicio doméstico. Acaban a tener que ver si se les compensa con algún pago también para buscar algún tipo de igualdad sobre los beneficios que se están viniendo otorgando. Otro de los puntos que se va a tratar en el decreto es que el pago sea proporcional a la cantidad de horas trabajadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un empleado cumple una media jornada de 4 horas diarias, en vez de cobrar 5.000 pesos, estaría cobrando 2.500. Y por último, me parece importante aclarar que aquellas empresas que no pueden pagarlo, por más esfuerzo que quieran hacerlo, la realidad es que no lo van a poder pagar, o en tal caso podrán abonarlo de la forma en que ellos lo están solicitando, que va a ser mediante cuotas. Bueno, esto fue un resumen del proyecto de decreto que estaría publicándose ya en estos días. Desde ya, muchas gracias.